Ladies and gentlemen, the next president of the United States of America, Barack Obama, 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 APT. Obama, 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 call him president. Yo soy amigo Obama. ¿De Obama? Sí, sí, toda la vida. ¿Y qué tal? ¿Es un buen chaval o no? Sí, sí, ya lo conté en un video que era buen chaval, pero te puedo contar una anécdota. Que... ¿Es verdad que es marine? No, no, él es puto. Ah, es puto. Sí, sí, él es puto. ¿Obama dices que es? Puto, sí. Aparte, él era blanco y se fue volviendo negro. Ah, al como... revés que Michael Jackson. Michael al revés, claro, sí, él era negro y claro, se va volviendo blanco. Claro, porque él es que, claro, la gente no lo sabe. Ya, ya. El sueño de Obama... era llegar a ser el primer presidente negro de América, pero él era blanco. Es más, te puedo decir no blanco, él era pelirrojo. ¿Que era blanco como nosotros? No, no, él tenía pecas. Era blanco, era blanco pelirrojo. Era. Tenía el pelo naranja. ¿Qué zanahoria. Se puso? ¿El pelo al uno? ¿Se afeitó, se rapó y se puso betún? Se rapó, se puso betún, hizo unos tratamientos de belleza en Cancún. Ajá. Y hay un centro de belleza que te vuelve negro. ¿Te vuelve negro? Que no lo conoce mucha gente porque ahora está de moda ser negro. ¿Está de moda? Sí, sí. En los 80 estuvo de moda ser blanco cuando Michael Jackson cambió y se hizo blanco, ¿no? Pero ahora está de moda ser negro. Ya. Y también ser puto, claro. O sea, puto y negro es lo más. Y lo más. Lo más, sí, ahora mismo. Y lo más chic. Lo más chic. Lo más chic. Ah, entiendo. Y Obama, cuando era pequeñito, Obama empezó siendo un enano. Era un enano pelirrojo, medía así más o menos. Decían que venía de Irlanda. Él no era nada que ver de Nigeria ni de ningún lado. Era irlandés. ¿De Irlanda del Norte? No, del Sur. ¿Del Sur? Del Sur, que son los peores. Y él llegó en un barco de carbón, sí, con toda su familia, que eran todos pelirrojos, pero le vendieron la historia, la hicieron al revés. Ya. Eran nigerianos, ya, eran negros y que no eran putos. Ya está vendiendo camiseta. No sé, que te debe ser Obama, a ver. ¿Hola? Estamos en el funeral gordo con una camiseta, me va a decir. ¿Dónde se va? ¿Hola, Obama? Yo no tengo camiseta porque no quiero. Mira. No sé, la gente está muy limada, está muy limada. Sí, sí. Está muy limada. Bueno,